Es martes de la segunda semana de Pascua, 26 de abril del año del Señor 2022. El Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: No te extrañe de que te haya dicho, tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó entonces: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra del Señor. Ese es el grande diálogo de Nicodemo, un fariseo, ¿no? Un personaje importante en Israel que busca a Jesús. Y Jesús le habla que tiene que renacer del agua y del Espíritu. Y en este diálogo Jesús le da a conocer al pueblo de Israel y a nosotros que hay que aceptar su testimonio, que Jesús es el Salvador del mundo y queda como modelo, o como figura, o como sombra, lo que hace Moisés en el desierto, cuando las serpientes mordisquearon al pueblo de Israel que había hablado contra Dios. Cuando levanta la serpiente que Dios le ordenó a Moisés que le hiciera, quien ve a esa serpiente quedará limpio, quedará curado, no morirá. Jesús es levantado como la serpiente, quien lo ve será salvado. Y para nosotros es contemplar al crucificado, contemplar sus llagas, tocar sus llagas, y en sus llagas hemos sido salvados. Y nosotros sabemos, constantemente en el Evangelio de San Juan se dice, nosotros sabemos, ¿no? Porque Jesús al final de cuentas es el Salvador del mundo, es aceptarlo a Él, vivir con Él. Dios te bendiga, te muestre su rostro y te dé su paz. Y hoy hallado aquí en San Leo, hay adoración al Santísimo desde las 8:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y también gracias a todos los que participaron en nuestro bazar antier domingo 24 de abril. Gracias por su colaboración. Fue todo un éxito. Dios se portó muy bien. Póngase a pensar, un día bellísimo y el lunes llueve y llueve y llueve. Gracias a Dios. Dios te bendiga.